El sistema educativo se transforma porque estaba colonizado por fuerzas sindicales que privilegiaban criterios políticos e influyentismo sobre el mérito de los maestros, manifestó el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño, quien dijo que se pasa de un sistema opaco, corporativo y clientelar a uno transparente. El sistema educativo, y lo reitero, también hay que decirlo con claridad, estaba colonizado por fuerzas como las sindicales, que más allá de su trabajo y de su deber de ver por los derechos de los trabajadores y de los maestros, habían colonizado, habían tomado control informal de muchas de las decisiones del sistema educativo. Al participar en la reunión de consejeros 2016 del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, explicó las políticas sustantivas en la implementación de la reforma educativa y reconoció que la educación en México no tiene la calidad que se requiere. Pero el nivel general de la educación en el país, hay que decirlo con toda claridad, no es el que queremos ni el que esperamos. Para poder tener un sistema de educación de alta calidad que pueda responder en los próximos 10 y 20 años a un país que pase de ser un país de ingreso medio a ingreso alto, que pueda estar sustentado cada vez más en una economía del conocimiento, que permita una realización personal a través del conocimiento y de los estudios. En la sede del Tecnológico, Aurelio Nuño firmó un convenio con autoridades de la institución educativa en materia de desarrollo de proyectos de investigación, así como para el desarrollo de programas de fortalecimiento de la función docente en educación básica y media superior y educación digital. Reconoció el esfuerzo del Tecnológico para crear becas a estudiantes de escasos recursos, pero con gran potencial, y señaló que se requiere la participación del sector privado en la transformación educativa. Recordó que la reforma es la prioridad gubernamental sobre las 13 reformas estructurales, y explicó que el primer paso es la recuperación de la rectoría del Estado en la educación. Años. Y por eso la reforma educativa. Una reforma que tiene varias etapas. Una primera fundamental, y hay que decirlo también con claridad, tiene que ver con la parte y la transformación política que requería nuestro sistema educativo. Ha habido algunos señalamientos o algunas críticas hacia la reforma que honestamente no comparto, de que si es una reforma laboral o es una reforma administrativa. Esta es una reforma educativa completa. Aurelio Nuño informó que se avanza en poner a la escuela al centro del sistema educativo, por lo que se trabaja en la desburocratización de los planteles, se otorgan recursos directos a las escuelas, se fortalecen los consejos técnicos escolares y los consejos escolares de participación social, se flexibiliza el calendario escolar y se abrirán las escuelas públicas en el verano para ofrecer a los alumnos actividades deportivas y culturales, así como de fortalecimiento escolar. Finalmente, informó que se revisa el esquema de otorgamiento de más de 80 millones de becas a fin de que lleguen los estudiantes que más lo requieren y que se avance en la educación de equidad y con mayor inclusión.